Muy buenas chicos y chicas, hoy Sony PlayStation va a hacer un evento especial, un State of Play, y va a mostrar 10 juegos, tanto de PlayStation 4, PlayStation 5 y PlayStation VR. Y nosotros vamos a hacer ese evento en directo, lo vamos a retransmitir. Y antes del evento, porque vamos a estar antes del evento, vamos a tratar distintos vídeos y gameplay que ha puesto últimamente PlayStation, ¿vale? También vamos a destacar muchas cosillas. ¿Saldrá God of War? ¿Saldrá Spider-Man 2? Algunos rumores dicen que sí, otros que no. Vamos a repasar un poquito muchísimas cosas de este evento y también de otras noticias, porque también os traigo dos malas noticias. Si queréis ver el directo, sí, en riguroso el directo con mis comentarios y más cosillas, vamos a ampliar cosas. O justamente os dejaré en un comentario aquí fijado nuestro canal de directo. Ahí, ¿vale? Estaré en directo en breve. Y vamos a ver qué es lo que nos va a traer Sony en este evento que durará 20 minutos. Pero nosotros, como hemos dicho, vamos a estar un buen rato antes poniendo muchas cosillas. Vamos con las malas noticias, que son dos malas noticias. Si tú has comprado este juego, Babylon Fall, pues va a desaparecer dentro de poquito. Y no va a durar ni un año. Este juego ha salido hace un poquito meses y va a desaparecer y va a durar menos de un año. Sí, ¿y cómo es posible que un juego dure menos de un año? Y de hecho es un juego online. El precio de este juego ha costado a los usuarios 60 euros, 60 dólares. Tela marinera. Y ni siquiera va a llegar a un año de duración. ¿Esto es posible? Pues la propia compañía sí, pero esto sería legal. Tú dedicas un juego, inviertes por lo menos con un mínimo de 2 años. Debería estar por ley un juego. Si quieres desaparecer, como mínimo va a estar 2 años. Porque invertir de salida y encima si lo has comprado hace poco, pues de nada te sirve, porque es que desaparece. Y de hecho, aquí podéis ver, en febrero desaparece, a final de febrero, este juego. Sí, y no va a poder jugarlo nunca más, ¿vale? ¿Y por qué este fracaso del juego? Sí, primero, tiene muchísimos micropagos. No solamente estéticos, de armas. También tiene pases. Y ¿cómo es posible que un juego, pagando un dinero, y de hecho, no hablamos de 20 o 10 euros, de 60, pero aunque fuese 20 o 30, también es dinero y no tiene que tener la cantidad de micropago, ni siquiera tener micropago. Si quieres tener micropago, que sea como un Genshin Impact, como un Fortnite Battle Royale, ¿vale? Como un Warzone y demás. Pero no metas en un juego de pago tantos micropagos, porque es que la crítica, aquí podéis ver, los usuarios le dan un 2 y después la página web de análisis le da un 4. Y tirando por muy alto, un 4. ¿Vale? Pues eso, peca de que no está terminado el juego porque ha salido recientemente. Y se iba a expandir con más cosas, pero todo pagando, pagando. Y no, hombre, no, la gente no es tonta. Y lo han dejado de jugar, de comprar. La crítica pues achaca mucho eso. A exceso de micropago. También ya se hace un pelín aburrido porque no tiene mucho contenido. Porque claro, ha salido poco y este juego se iba a expandir más. Pero claro, si todo tienes que pagar, pues evidentemente pues, los usuarios, pues no. Entonces ha sido el gran problema de este juego. Así que un gran F para aquellos usuarios que la han comprado, sobre todo hace poco, porque es que va a desaparecer dentro de poquito, ¿vale? Los servidores cierran y ya está, no va a poder jugar nunca más. Un juego fallido. Y este juego está en PlayStation 4, PlayStation 5 y también en PC. Y ahora vamos con la segunda mala noticia, y es que todos los juegos de Ubisoft AAA saldrán 80 euros. Sí, 80 dólares. Aquí podéis ver. Sí, según dicen, pues ya para igualar a otros precios de otras compañías y demás, va a subir, y también porque quieren recaudar más, ¿vale? Así que habrá que esperar las ofertas, porque 80 euros es mucho, mucho, mucho dinero para un juego. Habiendo muchas otras alternativas, te vas a juegos un poquito más a, que lleva unos cuantos meses, incluso años, que te cuesta 20, 10, o incluso hasta 15, 35, 30, ¿vale? Y es igual divertido. Si quieres pillar el último juego de Ubisoft, si lo quieres coger barato, espérate unos meses, ¿vale? Y ya los coges mucho más barato. Así que quien quiera, pues un juego de Ubisoft de salida, 80. ¡80! Por ahí, chicos, espero en directo, que saldremos dentro de poquito. Y en un comentario fijado, ahí os dejo nuestro directo, nuestro canal de directo, que estaremos un buen rato antes. Así que nada, os espero allí, un saludo a todos y hasta la próxima.